Buenas tardes a todas y a todos, compañeros, presidenta. Probablemente pediré tolerancia en el tiempo porque es un tema muy importante, si usted me lo permite. Y también a mis compañeros. Es una oportunidad para exponer lo desde la oposición pensamos. Muy agradecidos. Iniciaré mi intervención recordándoles que desde Acción Nacional votaremos en contra para la ratificación del secretario de Hacienda. Y también para hacer una breve descripción de las funciones que deberá realizar en caso de que logre, con la mayoría de Morena, asumir el cargo como nuevo secretario de Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe ser la institución garante de la economía de nuestro país, puesto que controla la política fiscal, financiera, de gasto, de ingresos y deuda pública de México. Lamentablemente, durante la administración de la Cuarta Transformación, solamente hemos visto de parte de esta Secretaría sumisión ante los caprichos presidenciales. Con lo que no contaba el presidente es que existen personas que no se dejan manipular, personas de una sola pieza, como es el caso del doctor Carlos Manuel Ursúa Macías, quien renunció al cargo que usted pretende ocupar y expresó públicamente que su renuncia se debía a que era inaceptable la imposición de funcionarios puestos por personajes influyentes del gobierno del presidente y con un claro conflicto de intereses. Además, señalo que era personal que no tiene ni trayectoria ni conocimiento de Hacienda Pública. La inminente salida del doctor Ursúa sacó a la luz pública el influyentismo y autoritarismo que se está ejerciendo desde Palacio Nacional. Ahora hablemos del segundo secretario que ocupa la silla, el licenciado Arturo Herrera. Espero que mis compañeras de Morena, del PT, puedan prestar un poquito de atención a lo que le estoy diciendo. Claro que ustedes votarán a favor, entonces es importante que nos escuchemos. Como lo venía diciendo el licenciado Arturo Herrera, que por cierto, el presidente le ha dado algunos jalones de oreja al abrir la boca de más y contradecir las órdenes presidenciales, como fue el caso el 11 de mayo del 2019, por asegurar que la refinería de Dos Bocas en Tabasco se cancelaría y que los recursos programados serían reprogramados. Ahora nos encontramos nuevamente en la discusión por la ratificación del tercer secretario de Hacienda en menos de 3 años de esta administración. Este hecho denota la inestabilidad en el gabinete del Ejecutivo, dando señales de incongruencia y de nula certeza jurídica hacia el exterior. Hoy nos acompaña el doctor Ramírez de la O, una persona destacada en la iniciativa privada, con doctorado en Economía de la Universidad de Cambridge de Inglaterra, con tradición keynesiana. Sin duda, su trayectoria avala su prestigio y honorabilidad. Sin embargo, en Acción Nacional, compañeras de Morena y compañeros de Morena, tenemos nuestras dudas. Exigimos autonomía en toma de decisiones desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No más imposiciones. Ya es inaceptable tanta manipulación y simulación. Esta farsa ya no puede continuar. Existe gran incertidumbre en cuanto al curso que tomará este gobierno para sacar de la pobreza a más de 70 millones de mexicanas y mexicanos, que representan el 56% de la población. Datos, se los puntualizo, de Coneval 2021. Ante este escenario, compañeros, permítanme hablar. Estamos hablando armoniosamente, la oposición también cuenta. Ante este escenario aterrador,
Le pregunto a usted, doctor Ramírez de la O, que no lo encuentro en este momento, en caso de asumir el cargo como secretario de Hacienda, ¿usted demostrará integridad en sus convicciones o se someterá a las órdenes presidenciales y será verdugo de esta santa Inquisición en contra de los contribuyentes? ¿Cuáles son los cambios que hará para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos para reactivar la economía? ¿Qué podemos esperar? Compañera. Permítame un momento, diputada. Recuerdo atentamente que los diálogos entre legisladoras y legisladores no están permitidos. Adelante con su intervención y la prudencia sugiere que tiene usted 40 segundos para concluir su intervención. Señora presidenta, le pido por favor, que he tenido mucha intervención, para tener congruencia en mi diálogo, me permita expresar lo que tengo que hacer en esta intervención. Apelo por favor a su bondad en el tiempo. Diputada, diputada, si es usted tan amable de obedecer las indicaciones y concluir su intervención en cuanto la prudencia suya y mía nos aconseja. Gracias, presidenta. Doctor Ramírez de la O, ¿qué podemos esperar para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio 2022? ¿Mantendrá la estrategia de centralización de los recursos, ahorcando a los estados y municipios, como es el caso de mi estado, Guanajuato, porque somos de la oposición y porque somos panistas que construyen, que elaboran empleos, trabajo, porque somos gente que venimos de trabajar y no somos zánganos ni chupamos de gobierno? Entonces, eso le digo, doctor de la O, usted velará por los intereses de quienes trabajamos y de un estado como es Guanajuato. Diputada, su tiempo se ha agotado. Sirva a concluir su intervención. Gracias, presidenta. Señoras y señores, permítanme, con esta dignidad que les hablo, ya basta. Diputada, de desfachatez. Atentamente le solicito concluya su intervención. Su tiempo se ha agotado. Diputada, no me fue suficiente para decirle a este gobierno, ya basta de farsa. Trabajemos por México, por quienes generan empleo, diputada, por quienes trabajamos. Es Ayala, cuanto sobre su conciencia. Diputada Ayala, su tiempo se ha concluido. Muchas gracias, señora presidenta. Enhorabuena a todos los que piensen y a los que no sean zánganos.